Bueno, Ramón, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho en estos días de cuarentena? Oye, estoy haciendo una canción que, con el favor de Dios, de pronto esta semana pienso hacer un video. Es una canción inédita que Dios me está regalando. Se llama Más Fortalecido. Le voy a cantar un pedacito, voy a regalar un pedacito así a capela, como dicen. Cántenos, cántenos. Sí, porque usted sabe que ahorita mismo el gremio musical, cristianos y no cristianos, no permite que estemos cantando en las calles, ni que estemos cantando en los estadios, ni nada de eso. Entonces, pero aquí en mi cuarto nadie me puede callar. Aquí Amén. puedo yo gritar. Amén. Si no me dejan, escuche cómo dice, si no me dejan cantar en las calles, ni en los colegios, tampoco en los estadios, ay, yo no me callaré. Si no me dejan predicar en los parques o en los templos porque quieren cerrarlos, en mi casa gritaré que hay un Cristo vivo y pronto viene a buscarnos. Ahí lo estamos esperando para irnos con él, porque ya otra sombra negra apareció y esa es una pandemia que tiene al mundo temblando. Pero hay un pueblo fiel que está en la línea de batalla y permanece de pie. Somos el fiel pueblo de Dios que no se doblega ante la tempestad del adversario. Confiamos en el Dios de Israel y declaramos su palabra porque él sigue siendo fiel. Hoy Entonces hay un corito, dice: escondido en Cristo estoy, Él es mi Salvador. Y escondido en Cristo estoy con mi familia, porque en mi casa y yo le serviremos a Dios, le serviremos al Dador de la vida. Y estamos sometidos en esta cuarentena, pero saldremos de ella más fortalecidos. Estamos sometidos en una cuarentena, pero saldremos de ella. Hay más fortalecidos y más fortalecidos en Dios, más fortalecidos en el Señor. Escucha esto que dice: así como el águila se sometió a un proceso y se refugia allá en la cima de la montaña, comienza a arrancarse el pico y todo el plumaje viejo, y allí espera un tiempo a que todo nuevo le salga. Ay, yo me he refugiado en Cristo y me puso un vestido nuevo. Y aquí estoy en mi casa cantándole alabanza. Más fortalecidos en Dios, hay más fortalecidos en el Señor. Oye, Es pero. necesario, amado, que nos fortalezcamos. Este es un tiempo de cuarentena para fortalecernos más en Dios. Pero eso ya está terminado, Moncho. Ya tiene video. ¿Y cómo está? ¿Para cuándo sale? Apenas lo voy a hacer en esta semana, con el favor de Dios. No, excelente. Eso va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Ramón. Felicitaciones. Es un gran talento que Dios ha puesto en usted y una forma de inspirar a mucha gente que nos está escuchando a esta hora. Amén. Un abrazo para todos los oyentes, a los seguidores, aquellos que me apoyan con la música. Doy gracias a Dios por toda esa gente bella que le gusta la música de Ramón Bolaño. Los invito a que me sigan ahí en mi canal YouTube. Usted coloca ahí en YouTube Ramón Bolaño y ahí me sigue, se suscribe y le da a la campanita. Y también me consigue en el Face como Ramón Bolaño Quintero. Dios le bendiga, les amo en el amor de Cristo y un abrazo para todos. Así es. Ramón el Moncho Bolaño, ahí Leonardo, demostrando ese gran talento, esa gran disposición para buscar de Dios y hacer canciones como esa. La experiencia no se improvisa, No, don Albert. señor.